Bueno, bien, creo que bien, salvo por algunos momentos difíciles que hemos pasado, sobre todo los últimos días, pero si uno mira para atrás, por arriba del hombro, para hacer un tratar, intentar hacer un balance de cómo estábamos hace un año y cómo estamos ahora, creo que el balance es altamente positivo. Hace un año estábamos con serias dificultades, estábamos en medio de una situación económica difícil, ¿verdad? Muy crítica, con una deuda importante con el personal municipal de paro, con una un desorden administrativo importante. Todo esto lentamente lo fuimos superando, ya hace tiempo nos pusimos al día y estamos llegando a fin de año con una serie de hechos concretos que yo mismo no me los imaginaba que lo íbamos a poder concretar en este periodo tan breve, cuando mirábamos desde la perspectiva de aquel momento en qué situación estábamos. Pudimos concretar esto de mejorar la luminaria, por lo menos de la zona céntrica de nuestro pueblo. ¿Eso fue con recursos propios? Perdón, ¿comprar las lámparas LED, todo eso? Con recursos propios. El tema de avanzada ya la obra del techo del hospital, y vamos a continuar, vamos a refaccionar todo el hospital. Primero teníamos que arreglar el techo. Después llamamos a licitación el Salón Carafa, que lo vamos a adjudicar próximamente. Empezamos obra de cordón cuneta, en fin. Compramos recientemente una pala, retropala. Que llegó hace poquito, justamente con todo este desastre que hubo. Una motoniveladora, que no la vieron ustedes todavía, que ya la tenemos desde la semana pasada. Hemos adquirido. ¿Dónde está la pala? ¿Ya está funcionando? Sí, sí, sí. ¿Está trabajando? No, la motoniveladora. ¿La motoniveladora no llegó? No, sí está, la motoniveladora está acá, va a empezar a funcionar la semana que viene. Y hemos adquirido recientemente un camión, va a llegar el día lunes. Nuestro plan era esta semana hacer calles, arreglar las calles. Usted, perdón, me dice que han comprado un camión. Sí. ¿Ahora? Camión 0 kilómetro, marca Volkswagen. Ah, bien. ¿No pasó por el Consejo Deliberante eso? No pasó por el Consejo Deliberante. Hicimos un concurso urgente de precios y compramos un camión que necesitamos con urgencia. Tenemos un solo camión. A ver, hoy la prioridad es arreglar las calles, que era lo que te quería explicar que queríamos hacer. Perdón, la semana. Me corte, pero por ahí me van surgiendo cosas. Sí, me parece que comprar un camión está muy bien, pero la pregunta mía corresponde preguntarle cómo se paga esa cosa. Hicimos un concurso de precios, se paga en cuotas, tenemos 12 cuotas, creo que estamos en condiciones de cumplirlas sin ningún problema. Está bien, claro. Te decía, nuestra prioridad la semana esta que pasó era arreglar las calles. Bueno, lamentablemente tuvimos que ocuparnos de este problema que tuvimos y venimos atrasados en esta tarea. La semana que viene, bueno, ya tenemos el equipamiento, tenemos el camión, tenemos la motoniveladora, tenemos la pala, retropala, para empezar a arreglar las calles como corresponde. Estamos muy atrasados en este sentido. Bueno, te decía que si miramos para atrás, ¿no es cierto?, creo que el balance es altamente positivo. Creo que lo más positivo de todo es, además, el que nos hemos consolidado como equipo de trabajo, porque el intendente es la cara visible, pero hay un equipo de trabajo que está detrás de todo esto, un equipo nuevo, que nos fuimos conociendo ante la realidad, ¿no es cierto? Este equipo se fue consolidando. Siempre, yo me ha tocado varias veces iniciar gestiones con gente que no hemos trabajado en el pasado. Es importante que los equipos se consoliden. El equipo se fue consolidando, creo que es un logro importante que hemos conseguido, a pesar de la dura circunstancia en la que asumimos, que la gente haya trabajado y se haya consolidado y hayamos encontrado entre nosotros la manera de trabajar en forma armónica. Hablando del equipo consolidado, intendente, hubo, ya es puramente, realmente, conocimiento entre la población, estos dos cambios durante el año, ¿no? La de Diego Sima y la del secretario de Turismo. ¿Este equipo consolidado va a seguir con el mismo equipo para el 2017? Uno nunca sabe. ¿Uno tiene previsto algo? Sí, no, yo no tengo previsto absolutamente nada en este momento. Este no es el momento para... O sea,
estaba mirando para atrás, no para adelante. La idea es continuar con este equipo. Uno nunca sabe, por el camino alguien decide, porque tiene una oferta laboral mejor, irse, bueno, y hay que situaciones. Pero usted está conforme con lo que hasta tiene. Acá sí tenemos que mejorar seguramente algunas cosas, pero yo estoy conforme, sí, creo que, como te decía, el balance es positivo. La vez pasada sí. Hicimos un balance área por área, una conferencia de prensa. Sí, hace 20 días atrás. O sea, un poco más exhaustiva y profunda, donde tocamos las distintas áreas. Turismo, acción social, obras públicas, en fin, todas las áreas que hacen al municipio, y se pudo profundizar puntualmente el desarrollo y las tareas que habían hecho cada área. Por eso no lo hago ahora, sino tendría que venir con un speech muy largo, ¿no? Intendente, ¿qué va a pasar luego de este dictamen que hubo económico y también conocido por todos? ¿Qué va a pasar con el exintendente Engel? ¿Va a haber alguna denuncia? ¿La hubo? ¿Va a haber a través del Consejo? ¿Qué va a pasar? El Consejo Deliberante me mandó una resolución en la que dice que me envía a mí el tema de la auditoría a los efectos de que haga la presentación judicial correspondiente a los fines de que sea el Poder Judicial, el fiscal en este caso, quien determine si existe algún tipo de delito en base a lo que esta auditoría dice. O sea, de alguna manera me está diciendo, usted debe canalizar esto y presentarse a los fines de que el Poder Judicial determine si hay responsabilidades, claro, patrimoniales o penales. Para la gente que sabe el tema y que no lo sabe, tal vez hay turistas que lo está viendo, ¿cuál fue la irregularidad que existió luego de ese dictamen? ¿O cuál fue lo más grave? Bueno, es muy largo. Si lo tuviera que sintetizar. Sí, hay una serie de puntos. Hay fondos que están faltando, caso FODEMEP. Hay irregularidades. La auditoría dice en una parte, la parte más importante dice que no había administración, que se hacían ajustes globales, acomodando los números a lo que había que mostrar y no a la realidad. En realidad dice además que no profundizan, porque hacer una auditoría mucho más profunda que determine cuál debió haber sido la situación real hubiera llevado mucho tiempo, hubiera sido muy costosa y no había sido el motivo de la auditoría este. Bueno, hay una serie de cuestiones, habla sobre fondos que tienen que ver con FODEMEP, que tienen que ver con la obra de gas. La verdad que me incomoda hablar de este tema. Porque, sí, no, pero la verdad que es una realidad, ¿no? Yo la entiendo su posición. Sí. Hay cuestiones que tienen que ver con quitas que se hicieron a contribuyentes, importantes quitas que se hicieron a contribuyentes por más de 2 millones de pesos, que no se debieron haber hecho. O sea, el intendente no tiene facultades para hacer quitas a nadie. El intendente está para cumplir con las ordenanzas o hacer cumplir las ordenanzas. O sea, es como si yo te dijera, bueno, vos porque sos amigo mío, no pagues esto o pagá la mitad. Acordando, ¿no? Sí. Pero la idea, lo que el Consejo, que fue quien solicitó la auditoría, le manda al Ejecutivo en este momento, es que se presente ante el Poder Judicial y que sea el Poder Judicial, que sea el fiscal, quien determine si hay algún tipo de hecho delictivo o no. O sea, a través del doctor Bertone, debe ser en la cartera de justicia, creo que, del doctor Bertone. Creo que el fiscal que corresponde es él. Por ahí hay gente, lo escucho por ahí, dice, no, esto no va a prosperar. Porque viene del mismo partido que el actual intendente, mismo equipo de antes fue Engel de Unión por Córdoba. Bueno, esa aseveración yo no estoy de acuerdo. Tenemos algunos ejemplos donde ha habido gente procesada y algunos casos condenados y sancionados por este tipo de cosas. El Poder Judicial, yo sostengo que es un poder independiente, por lo menos así debería serlo. No creo que en este caso el fiscal Bertone o los jueces que deban resolver este tema reciban órdenes de alguien. No está en mí hacer una evaluación sobre esto, le corresponde a otro poder hacer una evaluación sobre esto, a mí me corresponde simplemente relatarte los hechos de esta auditoría, ¿no?